don't got no heart, I got an icebox. Ran a rolling swipe at the G-Shock. Moving slowly, I know the street hot. No more double, go ahead of detox. Came from the trenches, they ain't showing us no love. Dagging in the city, all we wanted was a hug, yeah. We on the block like every night to catch a buzz. Get the cash and tell my family out the hood, that's a must. Was a hood baby with no soldiers. Bad past never left my mind, it's taking over. No, I should've died, that's why it's hard to stay sober. Glad to see the sun, but my heart getting... Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un Honda Integra. Está modificado y hermoso del año 94. Aquí con mi pana Marco, bienvenido. ¿Qué tal, hermanito? Vamos a estar viendo eso. Es un Honda Integra de 1994, 1.8 VTEC. Como pueden ver, es un auto no tradicional, un poco común ya visto en las calles. A continuación les daremos un poco de cómo está estructurado en sí este Honda Integra, junto a mi hermano. Ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo a ti este tipo de autos únicos en Ecuador. ¡Suscríbanse! Ya saben, gente. Como podrán ver, gente, el interior, aquí está el volante original de Integra. Es su freno de mano con marca Momo, tiene su pantalla, algunos detalles más. Miren esto, incluso qué bonito, es un disco. Tiene por ahí el logo de Honda. Más cosas, ¿no, gente? Pero que llaman mucho la atención. Aquí, como pueden ver, está la jaula, como dijo nuestro amigo, que es solo un prototipo para proceder ya con la jaula al 100% a la que es soldada. Tiene aquí su malla para si pasa cualquier accidente, tu cabeza no rompa el vidrio, entonces aquí se queda. Esto va ajustado aquí a la jaula para que tengas un poco más de seguridad. El embrague es un poco raro, ¿no? Al tacto de cualquier persona, es súper corto. Pero para una salida, un pique, se podría decir, es increíble, es algo para pista, es genial ese embrague. Tiene incluso su quema cocos, bien bonito el auto. Atrás entran sus tres personas tranquilamente, sin ningún tipo de problemas. Estos incluso se caracterizan por tener las puertas sin marco. Entonces no cuentan así el marco como cualquier ventana común. Estas son así. Entonces si tú subes del vidrio y listo, gente. Así que... aquí dentro del vehículo, ¿no? Le hemos dado poco a poco un toquecito, ya que estaba bien destrozado, pero vamos poco a poco invirtiendo en piezas. Hemos puesto, los asientos son los originales, tal cual me vino, ¿sí? Lo que hicimos es una restauración de cuero, pusimos arneses Sparco de dos puntas, ¿sí? Sí, gente, muy bonito, 100% originales, originales, obviamente. Correcto. Ajá, estamos haciendo un prototipo de una jaula, ¿sí? Desarmable. Claro, por eso debe estar solo así. Correcto. Es un prototipo. Próximamente con soldada. Correcto. Como debe de ser. Así es. Como todo, tenemos que diseñarlo, hacer un prototipo bien hecho para los dobleces. Y pues, echarle a la vista. On my wrist like I'm Hardy. Either they love me or I'm a target. Cause the ice on me is flawless. I've been busy and picking up when you calling. Ain't on purpose, I hate the fact when you talking. With anything that you need, dog, I got you, I mean that. All this pressure make it hard not to relapse. Build up aggression make it hard for me to relax. To the hood, baby, ain't no way that I'ma lead that. My dogs need hope, step it up, I gotta be that. Cause life's so crazy, oh, it ain't dope.
escogimos este color porque me llama bastante la atención, ¿no? El celeste. Es como que te atrae... un espíritu más joven. Correcto, correcto. Es un color más deportivo, creo yo, más vivo, que te compacta. Así y la gente es. Dice, mira ese carro. Qué aparte, bonito. Aparte que es sumamente deportivo, le brinda otro toque esencial, ¿no? Sí, gente, la moto, eso digo, llama mucho la atención. Todo lo que es la tubería del escape, ¿ya? A 2.5 pulgadas para que tenga una mejor salida de los gases. Correcto. Es que la suspensión es muy buena para ser regulable. Algunas suspensiones regulables económicas, bueno, en este caso no es económica, ¿no? Pero algunas que son económicas suele rebotar mucho el auto. Son bastante rígidas, aparte de eso. No tienen nada de confort, pero esta suspensión que está puesta, esta Integra, está increíble. Ahorita estamos yendo por una vía no tan buena que digamos, entonces sí, tiene una muy buena respuesta. ¿Qué tan rentable es tener un auto así como para utilizarlo día a día? O sea, un carro de diario. ¿Sabes qué? Tal vez piensen, ¿no? Ese auto corre, así como corre, debe consumir. Así No. Pero... ¿Sabes que con Super lo lleno con $20 de la semana? Con Super. Es bueno. Con Super. Tiene un tanque de combustible pequeño. Con $8 de extra suficiente le llenas. Inclusive, pero es súper cómodo, gente. Correcto. Soy una persona, sí, un poquito alta. Acá mi pana Marco también es alto. Atrás igual entran tranquilamente tres personas, tres. Un poquito apretadas, pero van cómodas. O sea, no hay guerra. Van súper bien. Adelante también estamos súper cómodos. Lo que sí, vas sentado en el piso, entonces eso hace que tu centro de gravedad vaya mejor al momento de una curva. Entonces este es algo muy muy útil que tiene el auto. Si quieren ustedes también tener un poquito de modificaciones, mi pan acá también tiene un taller, les estaré dejando en la descripción la ubicación para que vengan y lo visiten. Pueden visitarnos, nos pueden encontrar como Megastore, aquí en el Valle de los Chillos, en Conocoto. Igualmente tenemos un Tecnicentro Automotriz, Mega Talleres, Megastore, en el sur de Quito, en Chillogallo. Así es, gente, entonces ya saben, están invitados para que vean y le den cariño a su pan. Gente, este momento que estamos probándole lo que es al Honda Integra, está súper cómodo. El embrague igual, como nos comentó nuestro pana, es Stage, es Fast Performance. Entonces, sí tiene una respuesta corta. Corta e inmediata. Es un embrague Stage 3, ¿sí? Va a tener la relación mucho más corta al momento de salida. Así ¿sí? es. Como lo puedes notar, no es un embrague tradicional, convencional, ¿sí? Tú presionas, lo sacas y va a tener una salida, una respuesta inmediata. Inmediata. Claro, pero muy cómoda la conducción, gente. Con la suspensión es muy cómoda. Y eso para hacer coilovers es demasiado, demasiado confort. Tiene una muy buena respuesta, incluso el acelerador, al momento de que estás conduciendo. De esta ocasión con el Honda Integra, muchas gracias mi pana por permitirnos hacer este video. Eso, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hoy hemos vuelto más lunas que nunca. Ya mi
tigrar también hasta one run a tu cuspa. Hoy hemos vuelto más runas que nunca.